Échenle el aplauso, señoras y señores, para que entre la selección autorizada con el cariño, con el respeto y deseando lo mejor hoy en esta tarde. Échenle el aplauso, señoras y señores, para estos hombres valientes que vienen arriesgando el pellejo. Aquí los tenemos ingresando uno a uno. El Junior también ya siguiendo los pasos al papá Vicente, que hijo de Tigre Pintito. El comandante en jefe José Luis Sánchez, pásale también. Ya están listos todos. Vámonos pues, vamos a nombrar, nos vamos a media. A media Copa Plátano. Vamos a nombrar el primero de esta tarde. Es el Torazo El Canelo. Y es de las Corraletas del Rancho San Juan de Fabián Rodríguez. Es el Torazo El Canelo. Y él es el pequeño de Michoacán. Chispa de Querétaro. Allá está saludando al público. Siguiente, no vino en turno. Se hace llamar Quijote. Es el gallito de Puebla, el que le sube, el que levanta. Siguiente. De nombre cuerdo es para el negro Ramírez. Último bovino, de nombre Quinceo, Ventura de Querétaro, es el que le suma y le monta. Y ya que están aquí los jinetes y ya que venimos a conocer cómo quedó el sorteo, quiero invitar nada más y nada menos que a Froilán Rodríguez del Rancho San Juan, acompañado de su equipo de trabajo. Si nos pueden acompañar por acá de este lado, es su cumpleaños y viene a festejarlo aquí con lo mejor de su dorada. Froilán Rodríguez, Rancho San Juan, acompáñenos, lo recibimos a este ganadero con un fuerte y merecido aplauso. Felicitaciones, mi hermano, muchas felicidades en su cumpleaños. Y la verdad la vamos a pasar sensacional. La vamos a pasar también al comandante en jefe de la selección autorizada. Pásale, José Luis Sánchez, las cámaras de Puerta Compa. Ahí está, echa el aplauso, señoras y señores. Y tenemos a un hombre que se ha ganado el respeto, el dinero y la fama en las redes sociales. Y hoy lo tienen en persona. Él es el guardián de los jinetes en el ruedo. Él es el Ángel Negro. Échenle el aplauso, señoras y señores. Banda, así como estemos, no le hace ahí tras la oración, por favor, échenme. Diga que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y así divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente que en cada el último e inevitable gran día para nosotros, cuando nuestras espadas ya no soportan el chicoteo del último recado y nuestros brazos se abran y que se mueven los dientes. Pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado, tu monta ya he dado por buena. Vengan mis valientes, vengan los cabezales, fuera la gente y el nombre sea de Dios Padre, que comience el carneo. El campeón de los sustos, el campeón de las emociones fuertes.
Y está segundo aire de este torazo al canal, pequeño de Michoacán. Resiste a bulla el castigo, se lleva la jugada y se lleva la monta. Pidiéndole su protección, su bendición, pidiendo salir ileso y queriendo brindar espectáculo. Así es que nos vamos directo al Metálico, donde se viene la número 4, Soldado Nayarita, el Tigre Bovino en turno. ¡Vámonos al sonecito, muchachos! Sí, Fernando Diego, ahí va el micrófono. Ok, maestro. Dos, tres, ok. ¡Ahí viene! ¡Felicitaciones! Todo mi gente me le dice unos especiales, ¡ánimo con! Ahí lo vemos al gallito.
el gallito de Puebla, observando al interior, queriendo ser preciso, exacto, al momento de dejar de caer los fierros, con paso abierto, ahí lo vemos que se acomoda y se prepara, es el Quijote del Rancho San Juan, y ahí lo estamos viendo al gallito de Puebla, que sigue observando, sigue mirando, listos caporales, que se va a venir bajado en cualquier momento. Ahí está, es el gallito de Puebla, que le pone serenidad, mirada fría, mirada tensa, observando al interior, dice, organizadores del Rancho San Juan y de la selección autorizada. Vámonos pues, ya está listo. Negro, ¿cuál sonecito va a querer para que le eche todos los kilos el que sea, muchachos? Yo digo. ¡Los príncipes de la banda ya! ¡Hora, cachetes! ¡Échate una cervecita, vale, y arriba, Michoacán! ¡Ay, ay, 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 va! Es el de Cinco, el Negro Ramírez. Los honores al torazo, el cuervo, la sangre nueva, son del Rancho San Juan, son de Roland Rodríguez. ¡Vale!